frente de todos, con todos los partidos que lo integran, organizaciones sociales, sindicatos, para, bueno, repudiar lo sucedido anoche, que, bueno, es algo lamentable, ¿no? Sí, como corresponde con este acontecimiento, toda la jornada de hoy está llevada por actos, manifestaciones, declaraciones, en defensa de la democracia, un repudio de lo que ha acontecido, de la gravedad de los hechos, de concientización, de manifestación clara que no es lo que queremos para nuestro país, y que queremos un país que se desarrolle con una convivencia pacífica, como estamos acostumbrados, que esto, proliferación de discursos violentos y de odio y de violencia tengan un límite claro, y esto es lo que se está expresando con este acontecimiento que hemos tenido hoy, sí, con acontecimientos, manifestaciones que se han dado, con una convocatoria que se ha hecho para la tarde en el Partido Justicialista, y esta manera de dejar clara a la sociedad que la democracia hay que defenderla, que las instituciones hay que defenderla, y que el debate de ideas y de posiciones se debe dar en un proceso de diálogo democrático y convivencia pacífica. Más allá del partido en el que sea, esto es repudiable. Es repudiable, así toda la dirigencia se ha manifestado en ese sentido. Muchas gracias. Bien, allí estábamos compartiendo lo que decía Carlos Munizaga, quien es representante del partido Somos San Juan, en esta reunión que hubo del Frente Todos esta mañana en el gremio SUOES. Bueno, también habló Domínguez del movimiento Evita, también se refirió justamente a este ataque a la vicepresidenta que puso en riesgo la democracia, el sistema.